Al menos un mes estarán sin trabajo los parquímetros en Osorno, debido a que la municipalidad rechazó la licitación de 3 empresas que postularon al cargo. Desde la administración municipal afirman que esto se debe a que no se adecuaron a los requisitos y la empresa actual presenta mal comportamiento. Los trabajadores manifestaron su preocupación debido a que esta semana se termina el contrato con la actual empresa. De momento no hay una que la reemplace, por lo que dejará sin fuente laboral a cerca de 60 personas. Miren, la verdad las cosas es que hemos tenido un buen recibimiento de la señorita Carla y el señor Vilches, de los cuales nos han apoyado bastante, porque nuestra empresa en este momento nosotros nos dejó prácticamente tirados y con varias fallas en lo que es la parte de imposiciones y no de sueldo, pero imposiciones sí, que son como 10 a 12 meses más o menos, prácticamente un año. Pero nosotros en este momento lo que estamos exigiendo más que nada es que la empresa, esto, la municipalidad más que nada, nos dé el apoyo para que, ya que esta empresa terminó el contrato ahora ya el 28 de febrero y nosotros queremos en este momento que si la municipalidad, al acoger alguna otra empresa, fuera, ojalá, no sé, lo más antes posible, porque la verdad de las cosas es que somos como 58, 60 personas y familias, que en este caso estamos quedando fuera, no tenemos trabajo, ya no vamos a tener trabajo en este momento, así que eso más que nada es lo que estamos tratando de ver con la municipalidad. Cristian Torres, que lleva años trabajando en los parquímetros de Osorno, aseguró que realizarán una demanda colectiva para llegar a un acuerdo por los finiquitos y cotizaciones impagas. En este momento estamos haciendo el procedimiento de la demanda colectiva, que gracias a Dios ya lo hemos vivido hace 2 años atrás, y gracias a Dios ya en este momento estamos avanzados en eso, ya el procedimiento ya, gracias a Dios, está haciendo todo bien. Más que nada reunir los papeles, que eso ya, gracias a Dios, tenemos el abogado, el mismo abogado que los vio hace 2 años atrás y al cual ya el martes tengo una reunión con ellos, con el abogado, para presentar los papeles de los 58 trabajadores para proceder la demanda colectiva. En tanto, Carla Benavides, administradora municipal de Osorno, aseguró que ya se trabaja para una nueva licitación, pero aún no hay interesados. Bueno, nosotros tenemos una licitación con una empresa de parquímetros y que vence el 28 de febrero, por lo tanto se termina su concesión y nosotros ya habíamos hecho una licitación con anticipación para justamente poder adjudicar a otra empresa o a las que se presentaran las ofertas para seguir con la concesión de parquímetros. Sin embargo, esa licitación se cayó, no llegaron los oferentes que estaban todos los requisitos necesarios para poder adjudicársela, por lo tanto, lamentablemente vamos a tener que hacer una nueva licitación. Y eso implica un nuevo proceso licitatorio que tiene un proceso administrativo distinto. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una boleta garantía de alrededor de 100 millones de pesos que nos permite a nosotros cubrir muchas cosas que la empresa no va a poder cubrir. Lógico que esto tienen que verlo los abogados y todo lo que corresponde en términos de la inspección del trabajo, porque nosotros estuvimos conversando justamente el día de ayer, personalmente conversé con representantes de las personas que trabajan en los parquímetros, que estaban muy preocupados sobre todo por sus cotizaciones previsionales. No tanto por los sueldos, porque me decían que los sueldos estaban pagados y cancelados, pero las cotizaciones previsionales son las que tenían mayores inconvenientes. Y es ahí donde nosotros siempre, cuando hacemos una licitación de cualquier tipo de empresa, nos resguardamos con las boletas de garantía que están depositadas a nombre de la Municipalidad de Osorno. Por lo tanto, si hay algún inconveniente por parte de la empresa, que según los trabajadores han tenido inconvenientes ya con la empresa con sus pagos, nosotros nos resguardamos con esta boleta garantía que es muy importante para suplir lo que ha acontecido, digamos, con esta empresa que ha sido bastante lamentable, producto que a nosotros también como municipalidad también se nos adeudan pagos que había que enterar por parte de la empresa, en este caso concesionaria. Desde el gremio de parquímetros ven con preocupación esta paralización de faenas y señalan que se puede extender por más tiempo si la municipalidad no licita una nueva empresa.